Sí, bueno, acabamos de acabar ahora mismo. Bueno, primero, que te veo muy jovencillo. 16 años tengo. Por eso. Mm. Oye, que te he visto muy rápido, además muy profesional, ¿no? Para ser tan joven te he visto muy, muy veloz. Sí, bueno, íbamos bastante bien. Hoy es el primer día que probamos la moto, es una Yamaha R6. Y era el testing. Voy tercero en el campeonato zona norte de 125 centímetros cúbicos, que es la categoría en la que yo ando. Ajá. Porque el año pasado corríamos en 80 centímetros cúbicos, en el 2009, en el que gané el campeonato zona norte, el campeonato de Vizcaya y el campeonato de Euskadi. Y bueno, comenzamos este año con una 125, con una Metrakit, y bastante bien la temporada. Ahora vamos terceros, a pocos puntos del segundo, y muy bien. Lo que pasa es que yo soy una persona muy corpulenta para la categoría esta. Ajá, de motos. Andamos pocos. ¿En carretera te refieres a la...? Sí, carretera, esos accidentes que dicen que hay de motos y esas sí, cosas, bueno, ¿no? sin ir más lejos, hoy ya te digo que probamos una 600, una moto nueva para iniciarme el año que viene, que intentaré hacer el campeonato del Mediterráneo. Hoy hemos tenido que llegar es una chicane que es justo antes de llegar a la recta de meta, y bueno, se va bastante rápido, y hemos tenido el percance de que hemos puesto un puño rápido, que es un sistema que para no tener que tener tanto recorrido en el acelerador, y la pega que hemos tenido ha sido que se ha quedado enganchado. Entonces la moto empezó a derrapar de atrás, y bueno, y he decidido tirarme eso. La verdad es que iba muy bien, un tiempo bastante bueno, y eso, estábamos haciendo prácticamente el tiempo que hacen. ¿Qué tiempo? Hacíamos un minuto 56, un minuto 54, que pasar la primera ¿Kilómetros? Vez. ¿Kilómetros? Pues en la caída, por ejemplo, ha sido más o menos unos 170 kilómetros por hora. La velocidad punta que cogeríamos hoy sería unos 280 kilómetros por hora, más o menos. ¿El máximo pasó por la recta de...? 282 kilómetros por hora, más o menos. ¿Y circuito cuánto tiene? Me parece que tiene 3 kilómetros y algo. Bastante bien, pasó la primera vez que probaba la sí, moto. Sí, está... la prudencia y... Claro. Y la carretera, cosas por ahí que la gente hace caballitos. Claro, sí, sí. No, nosotros... Yo creo que somos responsables y sí. Bien. Sí, es la filosofía que tenemos, que nosotros siempre pensamos que el correr en la carretera no vale para nada. Si quieres demostrar algo, si quieres hacer papel o algo, que enseñar a la gente que tú sabes andar bien, tienes que venir al circuito y demostrarlo. Ajá, hombre, claro. En la carretera no vale para nada. Es más, claro. El otro día, desgraciadamente, un amigo mío tuvo un accidente fuerte y está en la UBI. Sí. Sí, bueno, la verdad es que no ha sido nada, gracias a Dios, para mí, para la moto sí ha sido, pero lo bueno que tenía ha sido que justo se estaba deslizando la moto atrás, y y lo que he conseguido hacer ha sido, en cuanto se estaba deslizando y no la he podido levantar, he saltado. La verdad es que el circuito agarra muy bien y todo está perfecto, no tiene ningún problema, y ya te digo, si no hubiera sido por la moto no hubiera habido ningún percance, o sea... Oye, encantado, me da la mano. Muchas gracias, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Oye, por la página web, ya te he dicho antes, de Javier, que organiza esto. Vale, perfecto. Se llama... Mieres Racing. Racing. Uh-huh. Pues ahí, mañana pasado, pagamos un trailer, uh-huh. Unos 14, 15, 20 minutillos. Perfecto.